junto con Moisés, Moisés Elizaga y su hermano Daniel. Moisés Elizaga es este que está tocando la docena. Aquí está en 1910 y eso es en 1965 ya en las vistas de Tarazona. Como vemos ahí la formación, la segunda, una de las formaciones también de los hermanos Elizaga está, es la de Moisés, Edilberto y Miguel Ángel, que sería el que se retiraría aquí tocando la dulzaina. A consecuencia de estas clases, pues como sabéis, se originan numerosas iniciativas y asociaciones que van a fomentar y organizar actividades relacionadas con el folclore, cursos de dulzaina, gaita de moto, tambor, bailes tradicionales. La calle Visconti y Marolán, interpretando una de las dianas que formaban parte del repertorio de los gaiteros Elizaga. Esta sí que es original y es del año 65. Señalar una de las fotos que es más larga que las actuales, ¿sigue existiendo o ha desaparecido? No, ese... por ejemplo, en Aragón hay diferentes gaitas de afinación influyen eso. Una está en sol y la otra está en la. ¿Ves? ¿Sí? Esas gaitas eran más largas. Nosotros tocamos, el constructor Tomás Díaz las ha ido alargando. A la presentación del primer. Thank you.